Ahora, sí, las ocasiones no fueron tan claras. Y al final, no? Espérame, y, al final de cuentas. Por eso me decían, al final de cuentas, por lo menos, en el Volcán fueron más claras. En Rafa, condiciones diferentes de partido, de porque ya bajo la, Monterrey, la, sí, bajo la preocupación de verte en desventaja y de que vas a perder la final, pero terminó metiendo los pelotazos que ha metido en todo el torneo, buscando a la gente de adelante. Pero que no está nada bien, más que esos pelotazos se encontraban con 9 jugadores de un Tigres. Un detalle, Rafa, mesa a la cabeza. Un detalle. Bueno, trabajo de mesa, o muchos jugadores. Claro. El primer gol de Tigres ya la tiene muy hecha. Aquí Nodam o el que esté llega a la línea de fondo y tiene la opción del centro, o que Vargas se queda a las caiditas, viene a la diagonal y la prende de primera y ha hecho varios goles así. O sea, con la colaboración de Jonathan González. Bueno, es que el portero, ¿eh? Entonces, Hugo González. Entonces Tigres ganó con la colaboración de Monterrey. No estoy de acuerdo. El equipo sigue buscando y trabaja lo que tiene que hacer. ¿Qué hace? Para mí el segundo también es. Pero el primero llega con la palma de la mano a la pelota y termina casi metiendo la especialista. Fue con una mano. ¿Y por qué no fue con las dos? Espérame, porque Hugo, con las dos. Estoy de acuerdo. Fue con una, pero y no iba tan alejada la pelota. La pelota no viene fuerte. La pelota llegas con la palma de la mano. No es que le metieras la punta de los dedos. No podemos. O sea, le mete la palma de la mano. Y no iba alejada. Y la verdad es que no va con determinación.